Renunció a su cargo Cristina Rivadeneira, la subsecretaria de Turismo ecuatoriana, que había declarado que tarde o temprano les iba a pasar algo en referencia a las turistas argentinas asesinadas en Montañita. En varios operativos realizados en Corrientes, Mendoza y Tucumán, la policía desbarató una banda que enviaba drogas por encomienda. Se decomisaron 800 kilos de marihuana. El juez federal Daniel Rafecas rechazó reabrir la causa contra la expresidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, una denuncia impulsada en su momento por el fallecido fiscal Alberto Nisman. La crecida de los ríos Paraná y Uruguay agrava la situación en Villa Paranacito, una localidad entrerriana que desde hace casi 3 meses permanece inundada. Vialidad Nacional refuerza los terraplenes de defensa en las rutas de acceso. Sergio Massa y Victoria Donda, entre otros diputados opositores, informaron que durante febrero la inflación alcanzó el 4,8%, según el índice elaborado por el Congreso basado en estimaciones de consultoras privadas.